emprendedores y en la cocina seres superiores. La papa, la huancaína, el ceviche, su fuane, chicano de agua y manto, caliche. Soy un guairito, soy un tondero, inmortal como mi padre, el sambo cabero. Relajante. No, claro, es que la mañana pues se nos ha pasado full Orellana, ¿no? Esto ha sido Orellana News. María Gracia Gamarra, que está con nosotros, le he pedido las disculpas del caso porque debimos haber entrado más temprano. Pero no comprenderás, importa. María Gracia. Es más importante, ¿no? Claro, pero digamos, a esta hora nos relajamos un poco y vamos a hablar de La Novicia Rebelde, porque María Gracia Gamarra, tan bella y talentosa, gracias, como Julie Andrews, ¿no? Nah, encarna. Claro, Julie Andrews, pues el clásico del, ¿no? del cine, La Novicia Rebelde. Pues lo estás haciendo en el teatro. Sí, en la Unifé, en la Molina. Estamos muy contentos, es un proyecto súper lindo, súper grande. Uh-huh. Estamos rodeados de actorazos, de músicos increíbles. Uh-huh. Y estamos muy contentos, realmente el proyecto es muy bonito. Estamos con Leonardo Torres, Gloria María Solari, Rodrigo Sánchez Patiño, César Tembrini. Somos un elenco súper grande, orquesta en vivo. Ajá. Orquesta en vivo, eso es. En vivo, es un clásico y la música es impresionante. Ajá. Así ahí que estamos viendo algunas imágenes, mira. La sesión de qué fotos bonito, ¿eh? De la temporada pasada. Esa es la temporada pasada. Sí, con Diego Berti. Ajá. Ahora estamos con Leonardo Torres. Eso es de ahora, me parece. No, a ver, pasada. A ver, un poquito a full, a ver, para ver la imagen, señor director. ¿Podemos ver toda la full? Aunque hay muchas cosas que crees saber. Sí, la temporada pasada. Pero digamos que ¿la musicalización, cómo han adaptado los temas? Bueno, es tal cual las partituras, ya. Solo que a nuestra traducción en español. Claro, ¿no? Claro, claro. Pero sí, digamos que es una. Nosotros compramos los derechos a la Rivers y Hammerstein de Nueva York y ellos nos mandan todo. Nosotros tenemos que hacer las adaptaciones de guión, de música y finalmente ellos aprueban o no. Eso me gusta, ¿sabes? Porque antes la costumbre era muy, muy informal, ¿no? Sí. No, he visto un espectáculo por ahí en Buenos Aires, lo voy a hacer a mi manera, ¿no? Entonces claro. Lo hacían como sea, pero ahora no, ahora los estándares son. Es la prueba de que sea el estándar de calidad para que la gente, o sea, realmente vea un espectáculo de calidad. Claro. Y bueno, es así, tal cual. Claro. Ellos nos, claro. nos dicen, ¿no? Bueno, María Gracia me ha confesado esta mañana que es vegetariana, sí. No es veggie. No, no. Los veggies son bien así, sí, radical, pero no creen nadie. No tanto. Pero es vegetariana. O lácteos, toma leche, hueve, queso. Dice que después de este programa, después de esta entrevista, va a hacer su mayor esfuerzo para comer quinoa, ¿no? Seguramente cuando era niña le decían, si te portas mal, te voy a dar quinoa, ¿no? No, así hacían, ¿no? Ricardo Guamaní, el peorito, ¿cómo está, señor? Mucho gusto. ¿Qué tal? Ha traído usted el guiso de quinoa. ¿Ah? Consistente a base de queso, habas, alberja, huacatay, que le da el gusto especial. Ajá. La leche. Ahí está. Y espero que sea su agrado. Ajá. Es un cereal altamente nutritivo, recomendable para los niños también. En verdad es lo máximo la quinoa. La quinoa es sí. Es lo máximo. Y el que le da el gustito. Es lo máximo, es lo máximo. No sé si el otro día han visto, han quemado en Bolivia no sé cuántas toneladas de quinoa. Porque no pasaban los estándares, según ellos. Imagínate, han quemado así quinoa en un descampado. Es que hay 21 clases con de arrocito. Quinoa. Sí, con arrocito, con arrocito. Ahora, no es ahí, estamos repitiendo, ¿no? Grano, ¿no? Porque grano, cereal, cereal. ¿No? Arroz, claro. Claro. Cereal sobre cereal, pues, claro. ¿No? O es arroz o es sí, quinoa. Sí, pero ¿no? en este caso lo estoy haciendo por la presentación, por la vez pasada hicimos el trigo. Ya. Estaba solito, ¿no? Como que me faltaba el arroz. Claro, pero somos arroceros. ¿Te gusta el arroz o no? Me fascina. Hay una amiga, mi hermana acaba de llegar de viaje, de repente nos está viendo, no sé. Es Argentina y ya no puede creer que se coma tanto arroz en este lugar. Sí, no sí, lo sí. Entiende. Seguramente arroz te dice todo. Que nos creemos chinos, ¿no? No, y me dice, ella dice que podría comer, pero todos los días se muere, le da un infarto. No puede. Oye, y no es que en Argentina no comen arroz. O no, sea, no comen arroz. Aparte es otro tipo de arroz. Risotto, digamos, ¿no? El arborio. Es arroz a la olla. Exacto. Entonces exacto. Es otro tipo de arroz. Exacto. Yo viví en Argentina, es otro. Bueno, María Gracia está, como hemos dicho, protagonizando La Novicia Rebelde. Gracias. En la ahí Unifé, está. Las entradas en Teleticket de Boni Metro y estamos de jueves a domingo. Jueves a domingo. Viernes a las 8, domingo doble función, sábado doble función a las 4 y a las 8 y los domingos a las 6. Tremendo elenco, ¿ah? No solo super. Está María Gracia, está Leonardo Torres Vilar, Leonardo María Solari, Rodrigo Sánchez Patiño, Camila Dele Piani, Caridad Herrera, Mónica Canales, etcétera. Etcétera. Así que. Listo. Ahí está, mira, es ahí está el plato rico, de quinoa. Qué rico. ¿Ah? Es un rato me dijo, lo probé y yo le dije, no me animo todavía. Todavía a... no está, no está, no ¿no? Hecho, pero todavía. Va a hacer su mejor esfuerzo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias. Gracias, de verdad, sí, un gusto tremendo tenerte aquí. Vayan a la obra cuando quieran, vamos están invitadísimos. Okay, estamos hasta el 23 nomás, nos quedan muy poquitas semanas, así que aprovechen en ir, que está muy linda. ¿Ah? Vayan a ver a nuestra Julie Andrews. Yo soy peruano. Yo soy peruano.